Buenas, el sábado salió el capítulo 9 de Ruined Heroine. El capítulo comienza con Nokumisu viendo cómo están los preparativos para Halloween, pero de la escalera se dejó caer Hime Moya con toda la trama, pero Nokumisu ya sabía que así pasaba en sus animes. Luego le ayudó a cargar las cajas, pero Nokumisu no dejaba de mirar la jalea y la trataba de evitar. Y después ella le dijo que se haga amigo de ella y Hakamada a la vez. Luego Nokumisu empezó a decir que ella es el 8K y Yanami es el 4K. Luego en el club Nokumisu le dio las galletas que hizo su hermana a Komari y él solo hizo el molde. Después fueron a la biblioteca, pero vieron a Kato y Shintaro juntos, así que se escondieron, pero como Nokumisu vio que Komari estaba triste, Nokumisu le invitó a una bebida. Ahí ella dijo que no se escondió porque estén juntos, sino porque se sintió triste porque es el primer trimestre que no está con ellos. Y como ellos ya no estarán, tiene que aprender a estar bien, sola. Después Nokumisu veía los preparativos y seguía mirando a Imemiya con su disfraz, pero luego llegó Limón con su disfraz de momia, pero se la llevaron porque era muy revelador. Después llegó Yanami vestida de muerta, pero un samurái se la llevó. Luego Nokumisu y Shintaro veían los textos, pero llegó Kato y les avisó que Komari se desmayó. Y la doctora dijo que simplemente era falta de sueño y la llevaron a su casa. Así que Nokumisu hizo guardia y cuando Komari despertó le dio vergüenza su pijama. Después aparecieron los hermanos de Komari y al decir que eran amigos, la hermana le dijo una cosa extraña, pero se espantó cuando le dijo que se ve bien. Después Nokumisu le dijo que ella acabe su texto y luego no vaya a la escuela y él se encargará de todo. Entonces Nokumisu se despertó muy temprano para preparar el club, pero llegaron todos para ayudarla y al final lograron dejar todo listo para el festival. Y Nokumisu le envió una foto a Komari. Después Yanami le invitó un pan a Nokumisu y hablaron de los sentimientos de Komari. Después Yanami se comió el pan de Nokumisu y Nokumisu se puso fogoso, pero en realidad estaba disimulando porque la doctora los estaba espiando. Ya se acabó el capítulo. El próximo sale el sábado 14, así que adiós. これもナノベで見たやつだ。